Ei, molt bones a tots i benvinguts en el segon episodi de La fuga de Deponia. Recordeu que farà ja dues setmanes que vaig començar aquesta sèrie i ara estic combinant Pokémon Iberia i Deponia. Recordeu que era una trilogia, tot això, ens vam quedar per aquesta part d'aquí. Resulta que teníem que fugir, bueno, fugir. Estan construint una nau, bueno, una nau especial, una nau, un coet, per anar cap a un no sé quin lloc, ja no me'n recordo. I, bueno, resulta que no va acabar de sortir gaire bé, perquè es va deixar de muntar no sé quina cosa i se li va desmuntar tot. I, bueno, se li faltaven uns cargols o aixins. Així que, bueno, doncs tornem a on ens vam quedar. Ens vam quedar aquí enganxats. Cadena. Vale. S'ha quedat aquí enganxat. Mira, una rampa, posem. Pujarà per aquí. Pues ja està. Vale. Pues som-hi. La maleta. Té els mitjons. Té les provisions. I el raspall de dents. I el raspall de dents. No està, no està el raspall de dents. Una trampilla, va. Suposo que haurem de pujar. Sola. Bueno, pues... Pues aquesta d'aquí. Hòstia, mira, les cizalles que no vam col·locar la maleta en aquell moment. Hòstia, llavors que foto ja... Par de calcetines. Ah, mira la trampilla. Ah, mira, ja està. Si tirem a... Vale. Bueno, ja sabem com treure el d'això i suposo que li haurem de fotre els mitjons. Ai! Conye! Les provisions, les fotem aquí. I ara, això, i la trampilla. Ara sí! S'ha quedat oberta. Crec que això fa de cizalla. Sí! Ei, què és aquella? Goal. Elise. No quiero fastidiar la casa a su exasa. Por toda la nube, una verdadera Elise. Rufus, al rescate. Venga, som-hi. Suposo que serà per aquí, no? Ahí está ya. Suposo que hauré d'apretar la palanca... a la palanca verda. Hòstia! Que l'he tirat dalt a baix! El òrgano. No, però deixa'm apretar més! Està dient aquest. Hola, me l'han tirat. Si jo tenen a la tia, després em tenen a mi. Anda, què? Hòsties. Quina patacada.
Mira la que está. ¡Ay! ¡Qué altruista! Vale, pues ¿qué tenemos aquí? Tablón. Un toro mecánico. Un toro vago. Vale, per aquí no podem baixar. Un capó, mira, anirem al capó. Aviam que ja sempre hi ha alguna cosa per aquí. Ah, vale, està tancat. La porta, suposo que també serà tancada. O res. Centro del pueblo. Barrio d'un poble, ara. Què passa aquí? No había visto esta tarjeta delante del ayuntamiento desde que el alcalde se inventó aquel impuesto contra la falta de compromiso con el pueblo. Pues anem al ayuntamiento, ¿no? Ay, aunque ya, a lo mejor hay alguna cosa interesante al ayuntamiento. ¡Ah! Quan he tirat la noia, segurament deu estar allà. Hòstia. Buena historia, tío, pero la luna tiene dragón, así que saca un número y a la cola con todo. Vale, pues no está el número, aquí. El 66, casi el número de la suerte. ¿Y para qué número lo haremos? Loti. Hola, hola, Loti. Quiero ver al alcalde. Venga. ¡Hola! Es que vaya BPT. ¿Dónde está esta chica? ¿Princesa colito de fresa? Bueno, no sé, no sé. Quina veu, em recorda a l'actor que fa en el Polònia de la Pilar Rahola i tots aquests. Vale, pues anem a veure la sala del consejo i en què li passa a aquesta tia d'allà. Som-hi! A veure què tenim per aquí. Inspector. Qué tío más raro. Hala, vaya tío, ¿no? Uy, una animación, ¿bien qué pasa? Oh, s'ha enamorat en Rufus. Muy fuerte, no existe un café suficiente fuerte.
I com tots els jocs, haurem de buscar un cafè que és super cafè per despertar-la. Veus? Vale, pues anem a veure aquí si trobem el cafè. Hem de trobar un cafè lo suficient ben fort com per... Ui, un botó. Va, vale, pues ja està, obre la porta. Molt bé, agafaré els globus, escolta. Globus per mi. I no hi ha res més, no? Ara és l'escenari, el gizmo... Vale, pues som-hi. Vale, aquesta tia no sé ni qui és... Ui, és que m'ho... És que vaya, la veu que té el tio. Tia, no sé això. És lo que quiere llevar a la chica, darle a tu hijo. Lonto quiere integrar a la chica en la comunidad y metiéndola en casa de alguien. Y me escogerá a mí. La podría curar en los pozos de barro. Tiene uñas largas. Me haré rico. ¿Tú para qué quieres a la chica? Vale. Ya tornaba a imaginar, es que... Bonitos sombreros. ¿Última moda? Oferta de fabricante de techos. Abajo con nuestras casas. Un chocho. Sí, sí. A juego con las casas... O sigui, un fabricant de taulades que li fot sombreros als propietaris. Vale, doncs mira, anem a buscar la... Ui! Vale, he agafat uns imants que no sé ni per què serviran, però bueno. Vale, doncs què fem? Anem a mirar aquí el callejón. Callejón. Ah, mira, les taulades... Bueno, després ho mirem. Hane. Hola, Hani. Hola, esto... Rufus. ¿Descansando? ¿Descansando? ¿Algún gracioso ha robado los imanes del mapa de detonaciones? ¡Els imanes! Yo estoy ocupadísimo, viendo aquí para allá, viendo cosas, andándolas... Mucho lío. Bueno, si se hace eso que tienes unos imanes para el mapa de detonaciones, podríamos ser siempre avanzando. ¡Ajá! Aquí os dedicáis los que os trabajáis. Somos cazadores de chatarra. Separamos la chatarra útil del resto. Es una buena feina, ¿eh? Estoy haciéndome una magnífica colección de llaves de coche. ¿Llaves de coche? ¿Has oído de la chica? Sí, sí, la encontré yo, pero no me interesa. Tengo una mujer tan talosa como Fifi. El amor. ¿El loro es tuyo? Sí, sí. Es un loro detector de escapes de gas. ¿Y qué hacéis cuando detectan tan? Compramos otro loco. Vale, pues anem a provar de fer lo de les detonacions. Aviam què és això. Túneles de basura. Ara li he de dir com funciona el d'això. Sí, va, vinga, som. ¿Cómo funciona exactamente el mapa de detonaciones? Se marcan los lugares de las tres próximas detonaciones en el mapa mediante imanes. Y luego se hace sonar la campana. Entonces avisa al sonero de alertado de las detonaciones en sí y... ¡Bum! ¡Bum! Vale, pues... Venga, adeu. Anem a rebentar coses. Un mapa a los tres niveles de basura. Cania debe de saber cómo funciona. Sí, pero... Ah, claro, eso es tonto. Ahora sí. Aviam, ¿on anem a fer las detonaciones? No sé, anem a detonar... Sí, aquí... aquí... Y yo qué sé... Aquí mateix. No sé. Venga, va, som-hi. Toca la campana. ¡Detonación!
Hola, qué bestias. Vale, me quedan igual. Venga, aquí dins, va, bar de Lonzo. Lonzo. ¿Qué tenim per aquí? Lonzo. ¿Qué tal? ¿Qué tenim per aquí? Vinga, va, som-hi. Dado. A mi. Sí, al Rufus li deu diners i a sobre se li emporten coses. Cortina roja. ¿Es eso? ¿Está construyendo una máquina diabólica? No. Un póster. A mi. Lonzo, va, a veure què ens diu aquest bon home. Kovac. O sigui, Kovac crec que és el poble on estic. Casi insoportable. No pasa en serio que me pasa. Eso tienes todo lo que es un increíble animal. Tiene todo. ¿Dragón? No. Bueno, sí, sí, sí. Muchos dragones a punta pala. Demasiado. Vale. Tony, recordem que era la nòvia del Rufus. Quina cara putut. Bé, un trapo. Sí, no em donarà res fins que jo li pagui. Ara hauré la del... Ara li hauré de donar, ara heu de buscar diners per donar-li, no? Ah, mira, lo del ah, és veritat, lo del cafè, no me'n recordava. Ui. Ui, ja tenim el cafè, va, ja tenim el cafè i ara podem despertar. Hòstia! Vale, m'he quedat amb una cara de què és això. Por fin, este es el momento que tanto he esperado. ¿Qué? ¿Un express, eh, només? ¡Qué bo, abuelo! Seguro de vida. Vale, habré de buscar los ingredientes. ¿Qué es eso? No entenc res. Ah, molt bé. També és veritat, hi haurà un sol lloc en què sortirà. Ah, mira, agafem la cortina llavors. Vale, doncs crec que aquí ja ho tenim. Ara hem de buscar el cafè. Som-hi. Oh, el centro de emergencias varias.
¡Hola! ¡Hola! ¡Me muero de hambre! ¡Llevo días comiendo gusanos! Ignóralo, seguro que dices eso porque se lo ha oído a mi mujer. ¡Tenemos que dejar de ver que no soy un idiota de alegría y no habrá gusanos! ¿Algú s'ha donat compte del que acaba de dir el lloro? O sigui, si és el lloro de la dona del tio aquest d'aquí. No sé per què senyalo la pantalla si no la veieu. Del janec aquest. O sigui, li està ficant els cuernos... Mare meva. Centro de emergències varias. A veure què tenim aquí. Hosti, que raro, no? Palanca. Eso quiere decir que puedo tutear los tres modos de emergencias. ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¿Cómo va eso? Armario policial. ¿Hostias? Grilletes. ¿Qué facha más yo ahora? ¿Foto la palanca? No. Ah, no, ahora he fotut... Joder. Botiquín de urgencias. Soy un artista de la garúa. Con la herramienta que había dado hubiese estado chupado. Vale, pues ahora anda a buscar... Mira, un bisturí, ya tenemos un palo, un palo brigui de això. Un bisturí, torno de dentista, ay, que chachi. Ah, mira, ya está, los globos. Gas de la risa. Vale, tenim un globus de gas de la risa. Ara anem a utilitzar el bisturí per utilitzar això. Pues no. Anem a utilitzar el torno aquest de dentista. Vale, pues no tampoc. Joder. Vale, pues jo què sé, faig. Que foto, que foto, que foto. Vale, anem a donar-li la palanca. Hi havia tres, no? I només he vist dos. Sí. Ah, vale, clar, l'havia pujat. Puesto de bombero. Ui, un extintor. I no el pots portar? Fotem amb els grilletes, salida d'incendios. No, però no vull que vagis! Anda, mira, va aquí dalt. Pa mi. Vale, i què... què faig, jo què sé... Foto uns grilletes aquí dins. Ah, doncs sí, van aquí dins els grilletes. Vale, doncs... què foto amb l'extintor? Demasiado pesado. Ah, vale. Doncs què, ara què? Jo què sé... Fotem-li la palanca, aviam. Palanca... Veiem que hi ha més... Què ha passat? Han caigut unes esposes? Bueno, però ara tinc unes esposes. Què més, què més? Ai, l'he donat cap a baix, no? No hi ha una clau aquí? Hi ha una clau aquí. Ah, una ganzúa. Home, no, cap amunt no, podia agafar la ganzúa, si és cap a baix, podia agafar la ganzúa si quedés la barra aquí fora, no? Ah, veieu aquest forat d'aquí? Zasca! I ja està. Tiriririn, din, din, tiriririn. I ara li doneu la palanca. I ara puc entrar... Ah, bueno. Hauré d'anar per fora, vale, doncs anem per fora. Mira, li donarem el globo de la resa al loro. Aviam què fa. L'oro està como tonto. Toda la mujer. Oh, no. Lo necesito para detectar vapores peligrosos. El vigía siempre es el primero en caer.
Vale, pues ya tenemos un lloro. ¿Qué más fem? Las alarmas aquestes s'han de quedar aquí sonant. Ah, mira, lo que deia, aquí eran las casas aquellas, bueno, es igual. Hostia, y no es... ahora ha sortit una. Vale, aquí creo que no fem res, anem a mirar aquella més pel poble. Aquí está el callejón. Depósito de agua, venga, va, depósito de agua. Cadena, va, anem a apretar. Hostia, qué asco, ¿no? Vale, centro del pueblo. Ah, mira, está aquí Rufus. Vale, pues... aquí no hay res. ¡Ay! La tienda... mira, la tienda de la novia del... Parece que Tony está en su tienda. Si entro ahora, sus pollas caerán sobre mí como venenosas agujas de cactus. ¡Qué remedio! Vale. Com es fot, eh? Si no tenas. Oh, ¿qué tal? ¿Tienes que hacer por aquí? Desde que te mudaste a mi casa, solo lo tomas escafeñado. Y esta es mi altura. Quizá debes hacerme de nuevo el niño de café. Se ha convertido en un trastorno. Ah, tenemos un molinillo de café ya. Necesito algunos ingredientes. ¿Ya has vaciado la nevera? Oh, oh, es que... fin de la discusión. Buste un trabajo. Consigue tu primer sueldo. Compra algo de comida y llénala tú mismo. Vale. ¿Qué tal el trabajo? Ni lo más que bueno, creo que estaré un buen rato buscando los de estas cosas de aquí, los ingredientes del café. Qué bo. Vale, pues ens quedarem aquí i tocarà buscar el café, bueno, els ingredients pel café. Sabem que tenim el molinillo, tenim per els ingredients, però hem de trobar els ingredients. Ja sabem on estaran, però bueno. Nois, ens veiem al pròxim episodi, ja mirarem aviam on estan els pròxims ingredients i apa, adéu!